hemos tenido un problema, nos han llamado la atención y aparte creo que viene la policía ahora mismo porque... Y los bomberos. Solo Aranza, mira, mira, mira cómo sube. Se le ha ocurrido volar el dron en el Empire State y hemos tenido este problema. Entonces... Porque siempre es culpa mía. Nunca es culpa mía. Creo que nos van a detener. Pero bueno, de momento... Traerme jamón. De momento seguimos haciendo algo. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. Have fun, turn around now, turn around now. I just wanna... Universo Nueva York. ¿Dónde estamos? Pues en un sitio en el que no hemos venido nunca. Estamos en la locura del eclipse. Madre mía, la ciudad parece que se va a acabar con esto del eclipse. Dios santo. Madre mía. Tenemos a Víctor haciendo rally por la ciudad para ver si llega, para verlo también. Y además está nublado. ¿Está nublado? Que hacía un solazo que flipas. Y saca unas gafas, que las veamos. A ver, tenemos cositas. Gafas. Saca una, póntelas, a ver. A ver si... A ver, chica de aquí, a ver si se ve. A ver si qué. Si se ve desde aquí. Ya que he estado 2 horas en VIH haciendo... A ver, ¿dónde está? Cola. Sí, ahí lo veo. Le tapa algo ya, ¿eh? La nube, ¿no? Esta frente me he quedado ciega, he mirado al sol y me he quedado ciega. Se ve una cosita tapándole, yo creo que la luna está cerca, ¿eh? Se ve como un... No, pero sí, en México ya está tapando el sol. Vale, pues se le ve como un comidito así, ¿eh? Chiquitín. Puede ser, pues. O sea, no se aprecia si miras directo, obviamente, pero... Déjate las fuera. Joder, ¿las dejo fuera o no? Vamos... Yo voy a quitarme un jersey o algo, hace mucho calor. Vamos a entrar. Uy, espérate, que está en rojo. Vamos a ver si... A ver si entramos en Empire, esperamos para subir. Y a ver qué sale, a ver si sale algo. Si no sale nada, pues no sale nada. Hay demasiada gente andando por la calle. Yo creo que hoy todo el mundo está por la calle para lo mismo. Pero hoy es lunes. ¿La gente no trabaja o qué? Que no, mucho turista, yo. Mucho turista. Que no trabaje yo, vale, pero que no trabaje la gente. Pero toda esta gente... ¿Toda esta gente dónde va? No entiendo. ¿El qué? ¿Toda esta gente o no? Pues seguro que han vendido entradas especiales para el eclipse, digo yo. No sé. ¿No? No tengo ni idea. Bueno, vamos a entrar. ¿Tú lo ves aquí? Esperando. Inspirando, esperando. Vamos a ver qué se ve. A lo mejor no se ve nada. Vamos. Empire State. ¿Y las gafas? La llevo aquí. A la planta 86, que es esta, y ahora vamos a la 88. La 88, que es la que está abierta, donde empieza la antena. Ha llegado Víctor. Se ha salvado una muerte segura, por mí. Bueno, vamos a subir al más alto de la más alta torre, básicamente a lo mejor. ¿Estás grabando tú? Vamos a ver qué tal. Yo creo que esta planta no hemos subido nunca, ¿no? No, creo que no. Sí, bueno, aquí sí lo hemos subido, que está la sala de... El mirador. La sala de fumadores que está por aquí. Sí, es justo encima. Justo encima de la sala de fumadores. Ah, vale. Vamos a subir a lo más alto, de la más alta torre, como Rapunzel. Como King Kong. Llevas las trenzas preparadas. Las gorras, chicos. Las gorras, cuidado. Mira, listo. La madre que nos trajo. Las entrañas del Empire 2. Mira la puerta. No exit. ¿Cómo mola esto? Se pone que no salir, o sea que... ¡Qué experiencia! ¡Vamos, chicos! ¡Madre mía! ¡Thank you! ¡Thank you! ¡Oh, my God! Thank you.
rejas, habrá que ir sacándolas casi. ¿Qué hora es? De momento no se ve nada. Como esté nublado, la hemos liado. ¿Ves algo? No veo nada. No ves nada, está nublado. Bueno, a ver. A ver, está empezando a salir un poco. Sí, ahora a lo mejor se va. ¿Qué hora es? No tengo ni idea. No sé qué hora es. Son 2:46, sí, quedan media hora. Complicado. Ah, porque se ha nublado. Tremendo. Ahora a lo mejor se despeja un poco. Está nublado, tío. Qué putada. Mira. ¿Lo has mirado? Aquí tenemos downtown. No, no se ve. No se ve, tío, mira. Puente de Brooklyn. Sujeto. Vamos a ver qué hay por aquí. Aquí tiene que estar. Aquí tiene que estar Central Park. Central Park tenemos por aquí. Brutal. Las vistas de aquí son brutales. Ah, mira, dice que se puede ver un poco ahora. Ah, sí, mira. Ah, mira, sí que se ve Víctor. Aquí parece que sale. Sí, sí, sí. Aquí parece que sale. Ya se, además se ve eclipse. Toma. O sea, se ve una parte, no veo. Pero ya se ve una parte del eclipse, ¿eh? Bueno, en realidad se veía cuando estábamos ahí abajo. Ya. ¿Se ve o no? Sí, sí. A ver, José, a ver, Víctor. Tiene una mierda, ¿eh? Ay, mira, ahí está. Sí que se ve, sí que se ve, sí que se ve. Pues ya está. Muy bien. La verdad, se ve de puta madre con el filtro. Yo con las gafas no he probado. Filtros por el suelo, ¡pum! Otras gafas, unos AirPods, unas gafas. Las tuyas. Las mías. ¿Qué de los AirPods? ¿Unos AirPods? No, la tu muchacha. A ver. Hostia, es que así se ve de la hostia con las gafas. ¿Os lo habéis puesto? Claro, pero si te pones tus gafas no ves, Víctor. Claro, pero por eso dirás como... Entonces, ¿qué sentido tienen tus gafas? Quítatelas. Ya, pero así no mira directamente. Pero se está mirando a través de la cámara. No está mirando directamente al sol. Tú me vas a pasar las fotos, ¿no? Sí. Pero, bueno, si no ves nada, tráelo. Yo hago fotos, sí. Sí, todas fotos y tal, porque yo no veo carajo. Ah, mira, vamos a disfrutarlas, mira, Víctor. Bonito, tío, mira. Bonito. ¿Sigue? ¡Oh, está casi ya! ¿Se pondrá oscura la ciudad? Sí, no creo, ¿eh? ¿Tú crees? Se va a poner más oscura de lo habitual. No te veo, pero... que no está sucia Nueva York. Nueva York, que es preciosa. Madre mía, cómo se ve ahí con la cámara. ¿Sí? Bueno, es que estás grabando vídeo, ¿no, José? Sí, lo vale, que, vale, ¿lo queréis ver más de cerca? Así puedo tener un poquito de lujo. Esa foto la he hecho yo. Ya, claro. Se ha ganado, se ha ganado el material. Cuidado, cuidado, ¿eh? No sé qué queda esto. Madre mía, madre mía. No, claro, no, doble filtro, ya sí que no ves ni de coña. No, te sujeto. Bueno, ¿qué, Víctor? ¿Se ve mejor en cámara o qué? ¿Qué? ¿Se ve mejor en cámara o en vista? Se ve mejor en cámara. Sí, ah, pues déjame ver. Va a quedarte mejor. ¿El material? O sea, sí. Lo vas a ver mejor en el propio blog que incluso si estuvieses aquí. Aquí lo que mola es la sensación esta de vacío que hay, que es alucinante. Estamos aquí donde... ¿Yo ahí? Estoy mira, ¿se ve tu casa? Sí, debajo del puente, ahí está. ¿Te imaginas que se me cae el filtro y...? Bueno, va lanzado, venga. A ver si lo ves. Está, lo ¿pero grabo o no? Dale a grabar, si quieres. Oh. ¿Lo ves o no? Chris, está genial. Qué chulo. Había solo un trocito y ahora parece que, o sea, iba más rápido y ahora ya parece que está aguantando más, ¿no? O sea, que tarda más en solaparse. ¿Te dejo o grabo yo? Grabo foto. Lo que tú quieres, dale. Está un poco quemado ahora, le bajo la ISO. La ISO la he bajado un pelín. ¿Hay un dron ahí? ¿Perdona? Sí. What? Who's that? ¿Dónde está el sol? Ahí. Problema de volar un dron al lado del Empire State. Haz como que eres fotógrafa y videógrafa y esas cosas, ¿sabes? Oye, que estoy intentando aguantar el pulso para... ¿Para qué? Pues para que se quede algo chulo. Vale, vale. Ok. Vale, vale. Si lo encuentro. Espérate, que esto es como disparar, a ver dónde lo encuentro. La verdad es que es una experiencia bastante guapa. Estar aquí arriba, hoy no hace viento ninguno, no hace frío. Está espectacular hoy. Ven aquí. Ven aquí. Que me apoye.
Me quiere, Aranza me está usando de trípode. No tiene ningún sentido. Gira un poco más, así. A ver que no se me caiga el... Es una buena forma de portada esta, ¿eh? Bueno, a José se le ha caído el protector. Y casi lo mato. Estamos aquí arriba, la sensación está guapísima. O sea, os voy a enseñar un poco a qué se parece esto donde estamos, porque es que no tiene ningún sentido. Mirad, estamos aquí, donde empiezan las luces del Empire. Estamos aquí en sitios que no están abiertos al público, la barandilla así muy rudimental, sensores de estos, pues imagino, meteorológicos y demás. Y la verdad es que es una pasada tremenda. A José lo tenemos por aquí grabando. Tenéis aquí un montón de sensores, más antenas. Aquí tienen que haber el pararrayos, que es el arriba de todo. Mira el dron ahí arriba. Bueno, una pasada. Vamos a verlo un poquito más, a ver si se ha tapado. Vamos a ver si se ve algo más. Almost. ¿Has visto a Víctor? Sí, que sí, mira, mira, mira. La muchacha lo ha sacado. Sí, 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 la muchacha lo ha sacado con el otro. Sí. O sea, el sentido de poner esto es así, ¿no? Sí, sí, sí que se ve. Ah, selecciona, preenfoca. Sí, eso. Oh, God. Uno que sabe grabar con el iPhone. Sí, Víctor, el fotógrafo. ¿Y esa gorrita? Esta gorrita la vas a poder comprar. No quemes el teléfono tampoco, ¿eh? ¿Cuánta gente irá de vuelta a Apple mañana con las cámaras quemadas? Sinceramente, yo creo que puedes utilizar el iPhone directamente y saldría bien todo. Sí, venga, va, prueba. No sale, no sale, no sale. Sí, le bajas la exposición y ya. No sale. Con un par. Pues no, no sale. Sí, pero sí parece un flare. Claro, ahí, es cuando, flare, ahí es cuando se está quemando la lente por dentro del teléfono. Se ve que han escuchado a alguien por allá arriba o algo. Las dos chicas más guapas del Empire. ¿Qué? A ver, este sensor. O sea, eso es un fotón del tío ahí viendo eso. Coge esto. Mira las luces, cómo se enchufan. We can see that from home. No sé qué es lo que quiere José. Ah, mira, ya sé, ya sé. Mira, nos ponemos las gafitas. Ah, que quiere que nos pongamos las gafas para ver desde aquí. Claro, y quizás es para la portada del vídeo, ¿a que sí? Sí, es que mi marido es muy listo. Entre tú y él hacéis uno. No, se está tapado. Ahora mismo está tapado. ¿Cago en la leche? No se ve. Escucha. No, pero no se ve porque se ha nublado, ¿no? Sí, pero sí, sigue con la cámara sí, haciendo sí. cosas. No, pero no sé. Se ha nublado y nos está fastidiando el eclipse. No está ahí, el eclipse se puede ver. ¿Tú lo ves? Yo no lo veo. Yo no lo veo. Ah, sí, ya lo veo. A ver, poneros con el 20 milímetros aquí, que puede quedar guapo. Sí, sí que se ve un poco, pero... ¿Dónde, Víctor? Ahí y ahí. ¿Con gafas o sin gafas? Como queráis. ¿Eh? Con gafas, sin gafas. ¿Aquí? Ahí, en el borde, donde más pueda ir. ¿Aquí? Ahí. Yep. Bueno, nos van a echar. No nos van a echar aún. Nos van a echar porque... Por Nos van a echar porque has intentado volar un dron. Y porque Aranza se arrima ahí a la barandilla. He intentado volar el dron y mira cómo está el dron ahí. Tiene una historia. Y de hecho, te tengo que estar el vídeo. Ya podrías llamarlo en plan rollo que es Neistat. He reventado un dron contra el Empire State. O sea, le voy a sacar un plan primer plan ahora. Y dices, madre mía, me han subido aquí a recoger el dron. Ah, ya sale, ya sale. José, ya sale, ya sale, ya sale. Pero ¿y por qué José sale? José Bloguero. Ah, vale, iba a decirte, lo que no entiendo es por qué sale el sol en dirección contraria, y es que se ha quitado la nube. ¿Cómo va a salir el sol en dirección contraria? No, que se ha quitado la nube. Yo tampoco.
Claro, entonces. Jobar, que pensaba que ya se había tapado entero y que estaba saliendo por arriba y lo estaba viendo recular y digo, no tiene sentido. Y era la nube que lo había tapado. No pisáis ningún cable, que esto tiene pinta. Es ¿eh? Esto tiene pinta. ¿Esto es lo que. Los LEDs estos que ves de tu casa? ¿Esos? Sí. ¿Esos? ¿Esos de ahí? Estos son. ¿Esos que están brillando ahora? Pues esto como si fuera la feria, esto. Pero si están brillando ahí, mira. Es lo de la feria. Pero se está yendo la luz. Sí, se está haciendo de noche. Se está haciendo de noche. Estamos como en el crepúsculo. Sí. ¿Lo ves? ¿No? Sí, sí se ve. Te queda un filito. No me digas que no te gustaría levantarte por la noche, venir y subirte ahí donde está el chaval y ver la ciudad desde ahí. Pues sería la hostia, ¿eh? Mira, por allí sí que no se ve. Ya, ¿eh? Por allí se ve como oscuro. Por ahí se ve. Un hilito. No, pero se ha oscurecido todo. Mira para atrás. Sí. ¿Dónde está, cojones? Se acaba de hacer de noche. Literal. Está grabando, ¿no? Sí, ahora mismo sí. Estoy subiendo la ISO. La velocidad a 1000. La velocidad a 1000, estoy a 6500. ¿No veo? No, no hace falta que subas tanto la ISO. Que si no, no se ve ahora. Mucha tela, ¿eh? Wow. Mucha tela. Se ha hecho de noche. Mira cómo se ve el Empire. Mira ahora las luces. Ahora sí que se ven las luces. Yo quiero ser ese tipo, tío. Ahora sí que se ve bonito el Empire. Se ve oscuro porque además está nublado y no se ve. En cuanto pasa la nube por delante, es como que desaparece. En cuanto pasa la nube, se tiene que hacer. Se tiene que ver perfecto. Ya, pero hay un nubarrón enorme. Ya. Sigo diciendo lo mismo, ¿vale? Ese tío. ¿Quieres ser ese tío? Ese tío, ¿cómo está ahí? Qué guapo, tío. ¿Tienes la sensación de estar apoyado en la antena? ¿Y el avión ese viendo el eclipse qué? José está flipando. Hay un montón de gente con nosotros hoy aquí arriba. Bueno, un montón. A ver, somos unas 20 personas, pues así yo creo. Somos los que veis aquí, ya está. Se ve como que si estuviésemos en el crepúsculo. A ver si se va la nube. Si se fuera la nube, sería perfecto. Se ve como si estuviésemos en el atardecer. Pero que se fuese a hacer de noche, totalmente. Escúchate. Y son las 3 de la tarde. Cada vez que subimos, yo te lo digo, me impresiona cada vez más, ¿eh? Sí, es que no sé, o sea, el eclipse ya está visto, pero es darte una vuelta por aquí y ver la ciudad desde aquí arriba. Alucinante. Mira dónde está el topo del rock. Está ahí bajo. ¿Me explico? ¿Qué pasa? ¿Qué tienes que ver? O sea, que bueno, a José, que le flipa el edificio este. A mí es mi favorito de Nueva York. A ver, es icónico. Mi favorito de todos. Fue el que monté con Lego, o sea, de Lego. Y tiene razón, o sea, el Top of the Rock y todos estos edificios más modernos son todavía más pequeñitos que este. ¿Entonces es favorito? Este es mi favorito, sí. ¿Has visto Bryant Park? ¿Cómo está? Está lleno de gente. Y la gente toda mirando para arriba. Sí. Está en Nueva York, ahora mismo parado. Todo el mundo mirando para arriba. Mira el rooftop ese de ahí. Ese rooftop, aquel de allí de la biblioteca. Es flipante, todos los rooftops están llenos de gente. O sea, la gente en Bryant Park lleno, es que no lo veis con la cámara. Luego ya lo veréis cuando veáis el clip. Pero es que es. Es que está todo Nueva York, o sea, es que está además silencioso, no se oye nada. Las ventanas del Summit llenas completamente ¿sí? de gente. Es verdad. Está allá donde mires, está la gente mirando hacia nosotros ahora mismo. Y nosotros viendo hacia ellos. Sí, sí, sí. El eclipse. Nos están mirando, ¿no? No, pero está. Es que además se nota, está en silencio la ciudad. No se oyen ni coches. Flipante, estoy flipando. Es una sensación apocalíptica un poco, ¿no? Bueno, wow.
Voy a ver un poquito la, el eclipse, a ver por dónde va. Vamos a ver cómo va esto. Pero, vale, sale por arriba ahora. En realidad se le va a ir por arriba. Sí, porque ahora está asomando la... O sea... Muy guay, pero me está llamando más la atención el que la ciudad esté callada. Me está chocando muchísimo. Y ver a la gente mirando me parece más fascinante. Bueno, después de haberlo visto un poquito, alucinante desde luego. Lo más chulo para mí está siendo ver y escuchar la ciudad así de silenciosa, solo con el ruido de helicópteros y un dron. Y ver a toda la gente parada. Parada en la calle, mirando hacia arriba. O sea, es muy, muy, muy curioso. Ya está saliendo. José está disfrutando como un cochino. A ver, me falta sinceramente un 600 milímetros. Ya lo sabía yo. Un 600 milímetros, deberíamos haberlo comprado. El multiplicador ese que es lo mono tenía ayer. Solo para esto. O sea, el que compramos y devolvimos lo deberíamos haber comprado solo para esto. Hubiera sido brutal. Que seguro que hay gente que, que saca, va a sacar fotos de esto brutales. Pero es que flipas. Mira, ahora se ve de la hostia, ¿eh? Sí, está muy bonito ahora. Hay mucha tela, hay mucha tela. Hay mucha tela. Pero aparte, ver toda la gente. Lo que hemos dicho antes, ¿no? Pero es ver a toda la gente. Está mirando... Está la gente del Empire State, los trabajadores, están arriba. Sí. Viendo también el eclipse. Pero es que es brutal. Estoy segura de que hay gente arriba. Así que es verdad que solo se escuchan los helicópteros, ¿eh? No se ahora ya se está escuchando un poquito más de ruido, pero ha habido un momento cuando estaba el eclipse, ha habido un momento que es que parecía que había pasado algo. Sí. No me... El típico minuto de silencio. Sí. De va a acabarse el mundo. Sí. A ver, eres un influencer cuando tienes a alguien tirada en el suelo. A no sé cuántos metros de altura haciéndote una perfecto. Foto. Perfecto, creo que sí. Creo que lo tenemos. ¿Y la gorra? Me la tenías que haber bajado, Víctor. ¿Así bien? Ah, venga, va. Ay, mira, espérate. ¿Por qué cruzas las piernas así como tipo fashion encima? No te veo bien, él. A ver. Tírame, 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 tírame. Oye. Ni tan mal. Oye, ¿puedes molar más? ¿Puedes molar más? ¿Has sacado fotón? La próxima vez, tú ya no has grabado vídeos, pero has grabado aquí una amiga. ¿Has visto cómo...? No, a ver. Mira qué fotón he hecho. Ah, bueno, no, pero campaña, se... Campaña, ¿eh? Ah, vale, pero sale con el... Campañote, con el sol. Campañote, tío. Y este es el... Este es el eclipse. Este es el eclipse. Tú sí que... Me ha hecho la foto perfecta, tío. Tú sí que estás eclipsado. Ahora volver a casa, terminar de trabajar. ¿Qué? ¿Qué ha pensado que iba a andar para allá? Sí. Lo he sacado para allá, sí. Esto ya está. Oye, pues ni tan mal la cosita esa de cartón, ¿no? Muy bien. De hecho, nos ha salvado la vida. Las dos horas de cola han merecido la pena, ¿no, José? Sí. Dos horas, ¿eh? De cola, ¿eh? Dos horacas. Sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Dos horas? ¿Dos horas? Sí, sí, dos horas y habiendo hecho el pedido una hora y media antes. ¿En plan de asco, ostras, no, dos horas de estar en la calle. ¿No has visto el vídeo que subió? Sí, pero... Que la cola daba la vuelta. No. Daba la vuelta casi hasta el Madison Square. No, pero es que entrabas por el VIH y todas las filas que tienen de ordenadores, iPads, teléfonos móviles, tal, iba haciendo así. O sea, era un zigzag toda la planta baja. Descanse en paz. Ahí quedará. Es que, ¿a quién se le ocurre morar aquí? ¿Tú te imaginas que la gente se lo cree de verdad? Ya es. Menos mal. Suscribíos a su canal. Ahora parece una sonrisa. Está así. Ahora está por abajo, ¿no? Sí. Pues está guapísimo. Ha estado muy chulo. Bajaremos directamente, ¿no? Yo creo que vamos directamente. El problema es que si vamos a donde está toda la gente, luego tienes que hacer toda la cola para bajar. Sí, yo creo y que no. No me apetece nada. Yo creo que de aquí directamente nos echan. Ya, deberían. Y nos vamos ya y mejor. No, nos van a decir si queremos quedarnos en la planta de abajo, pero ¿sí, tú crees? Como la otra vez y bueno, como todas las otras veces, pero es que luego hay que hacer una cola para bajar, que cada flipas. Vez estamos más altos, más cerca de la planta. Está guay, ¿eh? La entrevista. Thank you. Madre mía, mi novia es para abajo, Víctor.
Lo de abajo flipas, ¿eh? Para abajo es peor que para arriba, ¿eh? Dale, dale. Bueno, ¿qué tal? Muy chulo, encantado. Me ha gustado, ¿eh? Me ha gustado estar en una parte abierta. Siempre me gusta venir cuando hay poca gente. O sea, siempre que nos enseñan la zona donde estamos un grupito pequeño. Ahí, cada vez que venimos subimos a un sitio nuevo. Sí, un sitio nuevo. La siguiente ya tiene que ser arriba. Bueno, brutal. Brutal lo del eclipse. Súper, súper recomendado, la verdad. Espectacular desde aquí y súper bien, o sea, nos ha encantado. Vámonos. Estamos en la 80 ahora y de la 80 vamos a la calle. Vamos a la calle directamente. Bueno, chicos, chicas, esperamos muchas que os haya gustado. Por haber venido con nosotros al Empire de nuevo. Exacto. Habéis visto fotos, vídeos del eclipse y nada, un abrazo. Y hasta el próximo. Chao. Just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. Have fun, turn around now, turn around now. I just wanna. Universo Nueva York.